Jorge Helenberg, bienvenido. Bienvenidos. Muchas gracias. Un placer enorme. Una alegría estar acá. Muchas gracias por recibirnos. A veces decimos, che, en los tiempos modernos, a veces una relación de 30 años, decís, es una locura, ¿no? Sí, sí, está raro. Ustedes tienen una relación ya de 30 años haciendo una revisión sobre estas obras de Mateo. Es una familia, sí, ¿no? O sea, la mitad de nuestras vidas la hemos pasado tocando estas canciones. Y bueno, y los grupos son como las parejas, pueden durar 6 meses, claro, 5 años, o 30 o más. Bueno, pero eso hace que ya me imagino que se miran y ya se entiendan. Sí, sí, hay. Hay un código ahí que... Hay mucho, mucho conocimiento, ya de, más allá de lo humano, que sin duda está, también desde lo musical, ¿no? Claro, de, claro. Que ¿de yo que ya sé cuando Mandrake, por ejemplo, va a improvisar algo. O cuando Ney, digamos, arranca con una canción que yo qué sé, que tiene como cierta dificultad y nos tenemos que mirar para la entrada, claro, porque está en un tiempo difícil, complicado, claro, digamos. Mateo tenía canciones que parecen sencillas y pero que no son complejas, ¿verdad? Tiene otras que son sencillas y tienen la belleza de lo claro, sencillo, digamos, ¿no? Pero tenía esa capacidad de que pareciera fácil cosas que no lo eran, de repente. ¿Y una misma canción la van redescubriendo? Siempre. Siempre. Sí, todo el tiempo pasa. Además de que nos aburrimos de hacerla siempre igual, también para hacer... fieles al espíritu de Mateo, que nunca interpretaba una canción dos veces de la misma forma. Claro. Uno iba a verlo 4 semanas seguidas a un ciclo y podía hacer las mismas canciones, pero no tenían nada que ver. Claro. Le cambiaba el compás, el tiempo, la estructura, la letra, la melodía. Todo el tiempo estaba jugando con su música, ¿no? Entonces, nosotros no podemos estancarnos 30 años haciendo las canciones igualitas, claro, porque además nos embolamos, claro, nosotros. Pero aparte yo también me imagino de que... ustedes, pero también cuando empezamos a nombrar al resto del equipo, Pitufo Lombardo, también es alguien que puede respetar muy bien, pero también se puede ir. El Popo Romano, sí, sí, también es otro de que te agarra el bajo y te deja loco y de repente dice, ¿para dónde va? Y volvió y sigue manteniendo eso, ¿no? Ajá. Este Ibarburu, o sea, cuando mirás para los costados decís, bueno, cualquiera de nosotros puede ir y volver. Es lindo en eso. Esta. Claro. Es muy lindo. También hay una mirada un poco... Yo me acuerdo de leer una nota de Edmundo Rivero que le decían si no se aburría de cantar siempre sur, y decía yo todas las noches salgo a recorrer el barrio, ¿no? O sea, como hacer una nueva visita, claro, digamos, a través de la canción. Y esto es un poco así. Cada vez que hacemos... O sea, nos pasa de estar ensayando y termina una canción y decir, qué canción bárbara esta, por ejemplo, ¿no? Eso nos pasa todavía, por suerte. Y fueron mutando mucho en estos últimos 30 años ustedes, más allá de los arreglos y los cambios en algunas canciones puntuales. No. No. O sea, estamos más gordos, más viejos. Más viejos seguro. No, sí, lo que hablábamos recién de que las canciones van cambiando. De hecho... en esta ocasión, que vamos a estar en el Solís el 31 de agosto, festejando los 30 años, va a ser Mateo por 7. Claro, ya no por 6. Se reincorpora Juan Carlos Ferreira, que fue un integrante fundador de Mateo por 6, tocó un montón de años con nosotros, y ahora se reintegró. Él era percusionista, básicamente, por más que también tocaba guitarra y cantaba en algunos temas, pero ahora va a tocar teclado. ¿Mira? Ah, ¿mira? Sí, 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 tenemos esas cosas raras, ¿no? Y está eso buenísimo. Ya le da un vuelo a las canciones que las lleva para otro lado sí o sí, ¿viste? Entonces para nosotros es como estar redescubriendo y rehaciendo, claro, las cosas. Y es impresionante lo que pasa, esto que vos decís de redescubrir, porque nuevas generaciones que, que descubren, capaz que los más veteranos la redescubren, pero cómo acompaña a tanta gente, ¿no? Sí. En tantas edades. Pues sabes que nos ha pasado históricamente. Mateo por 6 es una banda... que siempre nos sorprende la convocatoria que tiene, digamos, ¿no? Vamos normalmente a salas grandes, lindas, y va mucha gente. Claro. Y va mucha gente muy joven que no tiene chance de haber escuchado en vivo a Mateo nunca. Claro, que ahí están nunca, sus padres. Por ejemplo, claro, ¿verdad? Sí, que sí. Lo escuchó en su casa, que lo escuchó con su papá o con su abuelo, ¿verdad? Y que de repente se saben las canciones... Uh-huh. Porque las escucharon cantadas por nosotros también, ¿verdad? Claro. Eso es
una cosa muy, muy bonita y que nos emociona mucho, además. Claro. ¿No? Esto no fue pensado como un homenaje. Nos moríamos de ganas de cantar estas canciones. Nos daba una tristeza enorme la partida de Mateo y más tristeza que no se cantaran más esas canciones, ¿verdad? Claro. Entonces, 3 años después que falleció Mateo. Mateo se fue en el 90, 16 de mayo del 90. En el 93, en agosto del 93, nosotros estrenamos Mateo por 6, que íbamos a hacer 4 funciones en el Pico de Estela, una sala preciosa, chiquitita, para 50 personas, no fue nadie el primer fin de semana. Nos quedamos sin productor, nos dijo, no puedo perder más plata con ustedes. Y después, mágicamente, se llenaron las otras funciones, o empezaron a llamar de distintos lugares, y tocamos muchísimo en muchos lugares, hicimos gira por Argentina también, y ahora se da esta cosa, que es una banda que toca de repente un par de veces al año. Ahora vamos a estar, vamos a hacer algo del resto del país, también vamos a estar en el Mació. Mira, querido. Vamos a estar el 22 de septiembre, el 23 en Salto, y vamos a estar en Durazno. Pero bueno, esta del Solís es la primera, es la que coincide en el mes que se cumplen los 30 años, digamos, del comienzo de la banda, ¿no? Y la verdad es que estamos ensayando, no te digo que como la primera vez, pero casi casi, debe ser de las veces, veníamos hablando de eso, que más ensayo hemos metido, porque hay un instrumento nuevo, porque somos 7 y no somos 6, claro. Y mucho entusiasmo. ¿Cómo fue el enamoramiento de cada uno con respecto a la música de Mateo? Es que el núcleo básico de Mateo por 6 éramos todos docentes del TUMP. Pitufo y Juan Carlos eran docentes de percusión, Jorge, Mandrake y yo de guitarra. Y en el TUM habitualmente los docentes en las horas libres nos juntábamos en algún salón a tocar, a chiviar. Entonces musicalmente ya estábamos como muy, éramos amigos musicales también, claro. Digamos. Y todos teníamos a Mateo como referencia, ¿no? Y bueno, faltaba el bajo y ahí fue que llamé a Popo Romano, que no lo conocía personalmente, pero bueno, lo admiraba como bajista, además de haber tocado y grabado con Mateo muchos años, ¿no? Y bueno, y básicamente lo que motivó a Mateo por 6 en su origen fue el mostrar canciones inéditas de Mateo. Porque después que falleció Mateo, Guillermo de Alencar Pinto, un musicólogo brasilero que vive acá hace muchos años, escribió la biografía de Mateo, un libro muy recomendable que se llama Razones Locas, donde hizo cientos de entrevistas a gente cercana a Mateo. Y en esas entrevistas fue recopilando material que la gente tenía en la casa. Un día vino Mateo y puso el grabador y se puso a grabar una canción que estaba haciendo y la tengo acá. Y aparecieron como 70 canciones nuevas de Mateo del mismo nivel de las que había grabado. Y sí, Guillermo me fue mostrando ese material y digo, oh, esto existe, que quede en esos cassettes perdidos. Si faltaba un poquito de motivación, acá la tenés, ¿no? Entonces nos juntamos los 6 a escuchar esos cassettes. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos un tesoro en las manos. Y más allá de que al principio parecía que iba a quedar por esa, todos teníamos muchas ganas de seguir tocando eso y lo íbamos a seguir haciendo como sea. Y bueno, acá estamos, 30 años más viejos, fueron haciendo los hijos de todos, como que es toda una historia de vida juntos. Pero la pasión y el amor se mantiene. Sí, es verdad. Es verdad, y nada, tanto Popo como Mandrake hicieron varios shows con Mateo, todos lo conocimos. A mí me tocó compartir escenario, digamos, con él, pero no tocando juntos. Era un tipo muy divertido, ¿no? Un día me mira y me dice, él era muy tartamudo, ¿vos sabés que vos te diste cuenta de una cosa? Digo, ¿qué? Que vos sos el único judío que hace candombe. Por ejemplo, ¿no? Era muy, muy, muy para arriba, y nos divertíamos mucho y lo íbamos a ver a todos los conciertos, a tomar una y escucharlo hablar y sacar apuntes, básicamente, claro. ¿No? Y cuando Neil, que fue el que tuvo la idea, nos fue proponiendo
a cada uno de nosotros para hacer este repertorio, nadie lo dudó. Todos dijimos que sí inmediatamente. Uh-huh. Y fue como un amor a primera vista, así que se dio en la banda por esas canciones, por el hecho de poder tocar juntos, por el hecho de tener ese aire también, como decían ustedes, de salirse un poco de lo que estaba pautado y volver, que todos lo hacemos. Sí, lo necesitamos también. Está divertido eso. Qué bueno. ¿Cómo va a ser el show del 31 entonces? Largo. En un momento dijimos, si ya que son 30 años hacemos 30 canciones. Y se va un poco largo de más. Me parece que es un poquito exagerado. Igual hay como 24, 25. Pero no quedamos muy cerca. Lejos tampoco, ¿sí? ¿No? Donde, bueno, hay canciones que hicimos en la primera época, canciones que dejamos de hacer y retomamos. Hace un par de años hicimos un sodre porque eran los 50 años del primer disco de Mateo Solo Bien Celame, que en el repertorio habitual teníamos varias canciones de ese disco, pero un montón que no. Y bueno, había que hacer el disco completo, entonces ya incorporamos un montón de temas que nunca habíamos hecho. Y está, eso, siempre renovándose, renovarse es vivir. Va a estar lindo, va a estar divertido. Sala Zita Rosa además, ¿no? ¿Cómo? En la Sala Zita Rosa. En el Solís. El 31 de agosto, 20 horas, ¿no? En la sala principal. Sí, ya se vendieron más de la mitad de las entradas. En Ticantel, ¿no? ¿Verdad? En Ticantel, sí. Buenísimo. Ahí está. Un placer recibirlos. Muchas gracias. Y ya están con las guitarras ahí, obviamente. Va a ser un placer. Mejor me voy, que es una... Es una canción de Mateo en la cual participaba también este amigo querido que cumplió 80, el día de ayer, ¿verdad? El día de Maracaná, Rubén del Corazón, el presidente de la música uruguaya. Y Mejor Me Voy, se llama esta canción. Pues escuchamos. Más que ternura tiene tus ojos tristes, pena, más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas, ay, ay, más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te encuentras mientras un llanto asoma. Tal vez te guste mucho pasar tus horas sola. Cuando piensas, lloras, ay, ay, nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho. Gracias. Éxitos. Muchas gracias. Pausa, ya venimos.